El turismo y la agroalimentación son dos sectores estratégicos para la comunidad, tanto por su peso en el PIB, con un 15% entre ambos, como por su importancia en el medio rural. Así lo ha destacado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en la entrega de los quintos premios La Posada del Mundo de Castilla y León. Según ha señalado Juan Vicente Herrera, estos premios, que reconocen lo mejor y a los mejores del sector turístico y gastronómico, son una magnífica representación de la pujanza de ambos sectores en la comunidad. Entre la industria agroalimentaria y el turismo sumáis aproximadamente el 15% de toda la economía de la comunidad autónoma. Representáis casi 120.000 trabajadores ocupados en Castilla y León. Hay que resaltar cómo los productos de calidad de esta tierra se están abriendo a los mercados. El año pasado los productos agroalimentarios representaron ya 1.800 millones de euros dentro de la cesta de exportaciones de la comunidad. Y todavía es poco, hay que seguir creciendo. Hablamos de los vinos y cuando decimos que los vinos de calidad de esta tierra, acogidos o Nariano, Mauro, no acogidos a denominaciones de origen, representan hoy ya el 25% de todos los vinos de calidad que se venden en el mercado ordinario español, o casi el 30% en el sector de la hostelería, nos estamos dando cuenta de la extraordinaria importancia de lo que representan esas actividades. Cuando hablamos de que el año pasado fueron 7 millones las personas que ya nos visitaron, o 12 millones las personas que pernoctaron en nuestro turismo, y que este año, en los 10 primeros meses del año, ya se han batido esas cifras, que seguimos siendo líderes en ese sector del turismo, que es el turismo rural, con aproximadamente el 18% del turismo nacional. En el acto, el presidente de la Junta ha entregado el premio a toda una vida a Paco Martínez del restaurante La Criolla de Valladolid. O como todos dicen, Paco el de La Criolla.